segura, Karen? ¡No! ¡Danielita, te voy a tirar a ti! Yo soy Carla Bustillos. Yo soy Mau. Yo soy Karen Bustillos. Y yo soy Danielita. Y sean bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Chiquillos, pues como lo ven en el título del video, hoy vamos a hacer el tan pedidísimo No empujes la caja incorrecta o caerás. Chiquillos, si este video llega a 100,000 likes, vamos a repetir este reto, pero cayendo hacia una alberca. ¿Qué? Sí. ¡No! ¡Eso sí que es una locura! Va a estar muy refrescante seguramente, pero más nervioso y estresante, porque caer a la alberca es muy diferente. Chiquillos, está en ustedes, ya saben qué hacer, dejen sus pulgares arriba, compartan muchísimo este video para que lleguemos a la meta de 100,000 likes. ¡Sí se puede! Y podamos hacer este video completo con todo el tiempo. ¡Sí, sí se puede! Spooky, tú también vas a estar en este video, ¿eh? ¡Obvio! No estás, porque estás allá atrás, te vas obvio a salvar. ¡Obvio! ¡Sí, obvio! Pero antes, no vamos a comenzar este divertido video, sino todos los que están detrás de esa pantallita viendo este video van corriendo a picarle al botón en rojo aquí abajo que dice en letras mayúsculas suscribirse. Se aseguran de que lo pasen a color gris, activan la campanita de notificaciones y dejan su like en el video. Les damos 5 segundos para que todo el mundo lo vea. Sí. Vale. 5, 4, 3, 2, 1, ¡yay! Y por cierto, si tú me mandas tu captura de pantalla por mensaje a mi Instagram y que obviamente me estés siguiendo por allá y que sigas a ellos también que tengo aquí a un lado, a Karen, a Mau y a Danielita, aquí vamos a dejar sus Instagram. Sí, también y obviamente atrás. Spooky que está allá atrás, que siempre es quien nos está grabando detrás de cámaras. Si vas a dejarme tu captura de pantalla de que ya hiciste estos 2 sencillos pasos y le das like a mis últimas fotitos, vas a ganarte un saludito en alguno de mis próximos videos. ¡Te lo aseguro! El primer saludito va para la hermosa Victoria Blanco. ¡Mua! El segundo saludito va para Billy Joaquín. ¡Mua! El tercer saludito va para la hermosa Dulce María. ¡Mua! El cuarto saludito va para Natalie Zoe. ¡Mua! Y ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito de nosotros en alguno de mis próximos videos. ¡Allá te espero! Oigan, yo conseguí algo con, obviamente, nuestros amigos de Inflable Solecito. Nos prestan siempre unas cosas bien divertidas, pero solo si este video llega en este momento a 100,000 likes y en este preciso momento también se suscribe 10,000 personitas, la persona que va a elegir a qué caja se va a lanzar va a poder utilizar esta burbuja inflada para ir con toda la velocidad y toda la fuerza a ir a tirar la caja. ¡Pum! Yo quiero usarla, yo quiero usarla. Dejen su like ya mismo, por favor. Suscríbanse y dejen su like para que la podamos usar, porque si no, no la vamos a usar y se va a tener que quedar aquí y lo vamos a tener que hacer con nuestro propio cuerpo. ¡Suscríbanse! Dejen su like. Las reglas principales para comenzar este juego son las siguientes. Vamos a jugar disparejo y la personita, la primer persona que salga perdedora va a ser la que se va a meter a la caja y será lanzada al vacío. Okay, okay. Yo voy a ser la que voy a comenzar a empujar al primer perdedor. Okay. Y de ahí pues ya tendrá que seguir el ganador empujando y así sucesivamente. Okay. ¿Están listos? Yo soy ¡listos! ¡Disparejo! ¡Karen es la primera! ¡Le toca a Karen! ¡Karen lo tiene abajo! Así que Karen, fuiste la perdedora. Vas a tener que meterte a una de las cajas. Y yo voy a ir a toda velocidad dentro de esta burbuja. A toda mi velocidad, Karen, que ahora sí me las dejo. A ver en qué caja está. ¡Está loca! Pero díganme ustedes en qué caja se va a meter, porque me las debe, ustedes saben. No, no digan, no digan. Sí, no, sí, díganme en qué caja va a estar. Karen, no digas en cuál vas a entrar, porque Carla está por allá y sí, te puede escuchar. Puede escuchar, ¿okay? Puede solamente entrar. Señálales a ellos en cuál vas a entrar. ¿Segura, Karen? ¿Sí? Ok, vamos.
está verde. ¿Estás nerviosa? ¿Me puedo arrepentir? ¿Me puedo salir? No, no puedes. No puedes. Quédate ahí. Ponte dura, Karen, ¿ok? Ok, ok. Ahí viene Carla, ahí viene Carla. Ponte dura. Tengo que ver qué caja se está moviendo. ¿Cuál caja? No te puedo decir. Danielita, ya dime en qué caja. No. ¿No vas a traicionar a Karen? No. Ay, dime. Es que ninguna caja se mueve. Está bien, ya, vamos. A toda velocidad, chiquillos. Vamos, Spooky. Sígueme con todo, ¿eh? Sí. Una, dos, tres. ¡Ayuda! A ver, tenemos que ayudarla, Karen. ¡Quedé atrapada! Y ahora no sé cómo voy a salir. ¡Vamos a sacarla! ¡Listo! Bueno, creo que esta vez derrumbé a Karen. Pero sí. Ahora le tocará a ella ser la ganadora. Uh-huh. La caja que empujará. ¿Están listos para el disparejo? Para ver quién va a ser el perdedor. Sí. ¡Disparejo! ¡Mau! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Mi venganza! Karen, tú sabes que te quiero mucho. Ay, Karen. Sí, sí. Y hace ratito, yo le voy a pegar a Karen. Ojalá me toque Karen, ojalá. ¡No! Pero si Mau le va a tocar, luego ¿a quién le va a tocar que Mau le pegue? Padre nuestro que estás en el cielo. ¡No! ¿Por qué a mí? ¡Sí! ¡A ti! Ve que no haga trampa, ¿eh? Vigílala muy bien y que se tape los oídos. Bueno, amigos, yo voy a escoger ahora esta caja. Porque, pues ustedes saben que es mi color favorito y pues tiene que darme suerte. Me tiene que dar mucha suerte. ¿Listo, Karen? ¡Lista! ¿Ya sabes cuál de las tres? La color... ¿Qué color? ¡La azul! Oh. ¡Karen va por la azul! ¡Una, dos, tres! Estoy decepcionada, victimada, engañada, derrotada. ¡Mau hizo una mala jugada porque le dijo a Spooky que moviera las otras cajas! Y que se metiera. Él ni siquiera, vean, está brinquito, la cabecita. La siguiente ronda. ¡Quiero ver quién va a ser mi víctima! ¡Disparejo! ¡No! ¡Danielita, te voy a tirar a ti! ¡No! ¡Vaya, nunca estaba aquí! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¡Aquí somos valientes todos, Danielita! ¡Ven! ¡No quiere! ¡Le tiene miedo! A ver. Karen, es tu trabajo cerciorarte que no haga trampa y que no vaya a ganarte y voltear. ¡No hagas trampa, Mau! Yo me voy a cerciorar que este señorcito no vea nada. Y no haga trampa. Danielita, ¿estás lista? ¡No! ¡No! Danielita me dijo que tenía muchísimo miedo ella de quedarse adentro de la caja. Así que le voy a decir que hagamos trampa solo por ser ella de chocolate. Voy a sacarla ahorita de la caja y que se vaya a esconder detrás del inflable. Pero como Mau no sabe nada, pues él va a creer que está dentro de una de las cajas, ¿ok? Así que vamos a decirle a Danielita. No se lo espera, entonces está muy nerviosa allá adentro. Danielita, vas a salirte y te vas a esconder detrás del inflable, ¿ok? Sí, para que le hagamos trampa a tu tío. Se lo merece. Vamos. ¡Qué difícil decisión! Yo no te puedo decir. Nadie. Nadie. Y espero que no hayas hecho trampa. No, porque no se vale. No, yo me aseguré que no. Yo creo que voy por la verde. Voy con toda mi velocidad. ¿Listos? Ok, una. ¡Ay, se está encarrilando! Una, dos, tres. ¡Tres!
captado a Daniela. ¿Dónde está Danielita? No, pues a Daniela no estaba en lista. Entonces, ¿en dónde está? ¡Danielita! ¡No! ¡Ven acá! No, no, vamos a repetirlo, vamos a repetir esto. Listo, es el turno de Danielita a empujar y va a empujar a unos de ellos dos. Te toca meterte a la burbuja. Y hacer mi venganza. ¡Ah! ¿Cómo que tu venganza? Pero si te fuiste a esconder. No, Danielita, no seas tan mala conmigo. ¡Piedra, papel o tijera! Spooky va adentro. A ver, voltea. No sale su carita. Ay, no, sí sale, se ve bonito. Pero sí ves un poco hacia enfrente, hacia dónde correr. Sí, ¿verdad? ¿Qué sí, caja vas a escoger, Daniela? ¿Cuál, Tudy? ¿La naranja, la verde o la azul? La verde. ¿La verde? ¿Lista? Okay. Pero con todas tus fuerzas, Danielita, ¿lista? Una, dos, tres. ¡Corre con todas tus fuerzas! Oh my God. ¡Ayúdame, Karen! ¡Se regresó Danielita para atrás! Oigan, ¿a quién le fue peor a Danielita? A Danielita porque se regresó. Me toca meterme a una de las cajas. ¡No, chiquillos! Yo dije, yo no quiero ser la primera. Yo no quiero ser la primera, pero hoy voy a ser la última. Y Spooky es el que te va a dar, así que... Spooky es el que me va a dar. Se está poniendo más ancho, más voluptuoso, más fortachón. Y creo que yo voy a valer 3 tostadas. Así que por favor denle su like. Por favor, chiquillos, apóyenme. Para que tenga muchísima suerte y escoja la caja correcta. Ok, escojo la verde, pero me mueves de lugar. Mueve las otras cajas. Va, ok. Había estado tan nerviosa. Es porque está muy grande y está muy fortachón. Entonces tengo miedo. Si escoge la verde, ya vale. Spooky, ¿qué caja vas a escoger, Spooky? Mira, Daniela, dime, ¿cuál es? No, no le digas, Daniela, no le digas. No. ¿Es la verde? No. No, te puedo mandar. Mira ya, no sé, la neta no sé, así que... Tintín marín, de rato, iba a ser... Está plegando el tintín marín. Azul. Azul, ok. 2, 1. ¡Dale! ¡Rápido, rápido, Spooky! ¡Más rápido! ¡Se salvó! ¡Destrozó la caja azul! ¡No! ¿Dónde? ¡Destrozó la caja! ¡Ayúdenme! Oigan, vamos con la segunda ronda y esta se viene mejor porque van a haber 2 de 3. Van a estar 2 personas dentro de las cajas. Y entonces la persona que le toca ponerse la burbuja para ir a empujar tendrá que escoger una de esas 3 cajas. Mau y Karen les tocan irse a meter a las cajas. Karen, toda la suerte del mundo. Toda la suerte del mundo. Vamos. ¿Qué te parece si hacemos algo muy loco? A ver. ¿Por qué no escogemos cada quien nuestro color? Yo el verde y tú el azul. Y que sea lo que Dios quiera. Que es lo que Dios quiera. Ok, ok. Sí, vamos a hacerlo. Voy a elegir de Team Marín, de Doping, güey, Cúcara, Macara, Títere, fue yo, no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ya merito. Fue la naranja. Ok. Va, 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 va. 1, 2, 3. ¡No había nadie en la naranja! ¡No! Los colores de nuestra suerte, el mío es el verde. ¡El azul! ¡Yeah! ¡No puede ser! ¡No fallé, chiquillos! ¿Por qué no me dijeron que estaban en la verde y en la azul? ¡Es que no hacemos trampa! Te toca a ti escoger una caja y a mí me toca escoger otra. Y Karen es la que elegirá cuál va a tumbar. ¡Vamos! ¿Cómo te sientes?
La verdad estoy muy nerviosa, pero no sé si estoy más nerviosa por Danielita, porque... ¡Ya pues, sé! Las tenemos de perder las dos. Ay, no sé qué vaya a elegir Karen, pero de verdad espero que no elija a Danielita, que mejor me elija a mí. ¡Karen, es tu turno! ¡Turno! ¡Ay, no! ¡Turno! Oigan, no sean malos. ¿Qué color te gusta, Karen, o qué color quieres derribar? Yo quiero el color verde. ¿Verde? ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Karen, por favor! ¡No había nadie, Karen! ¡Ay! Tenía muchos nervios que eligieras a Danielita. Dije que me elija a mí, Es el turno de Mau y Daniela. Le toca cuidarlo. No puedes hacer trampa. No, 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 aquí me va a cuidar. No puedes hacer trampa. Y los que van a entrar y elegir las cajas y el color en las cuales van a estar adentro es Karen y Spooky. Yo no quería que este momento llegara otra vez. O sea, ya, por favor. Esto me pone de nervios. ¿Tú naranja? Naranja. ¿Y tú? Verde. La de medio. Ok, vamos a meter primero a Karen. Vamos. Ay, de verdad, estoy que me lleva la que me trajo. Tengo muchos nervios porque sobre todo Mau, ya saben cómo es, que se avienta bien duro y que le vale todo. Ahora sí estoy nervioso porque Mau está bien fuerte. Ayúdenme, por favor. ¿Qué color de caja vas a elegir? Bueno, ¿la naranja, la verde o la azul? Bueno, la verdad yo creo que tengo que tener muy mala suerte para no atinarle, porque son dos oportunidades contra una. Así que tengo que darle a alguien. Le voy a dar a la naranja. Una, dos, tres, ¡corre! ¡No, ma! ¡No! ¡Le diste a Karen, Mau! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala rápido! ¡Por abajo, por abajo! ¡Ayúdala, Spooky! ¡Aplastaron a tu novia! Turno de Daniela tener que elegir cuál caja va a tumbar. ¡Espera! Yo ya me la puse porque ya le quiero dar a Mau. ¡Ah, sí, a mí! ¡Ah, bueno! ¡Órale, órale! No sé qué trae contra su tío Mau, pero no sé bueno. ¿Qué estoy haciendo? Estoy de loca, pero... ¡Ay, loca! Pero nos tocará a Mau y a mí elegir en qué caja tenemos que meternos, así que... Si me quieres dar a mí, tienes que darme con todas tus fuerzas. Pues vamos, Mau. Vamos. Yo me voy a meter a la verde porque es mi color favorito y me da suerte siempre. Yo ya no me voy a meter a la naranja porque... ¿No es de mala suerte? No, no sé, todo el mundo escoge la naranja ahora, entonces me voy a meter ahora yo al azul. Tú verde y yo azul. Ok. Vamos. Yo no tengo miedo porque Danielita no pesa ni 20 kilos, así que lo que voy a hacer es que me voy a asomar por aquí para ver cuándo ella viene y a ver si me ve porque quiero que choque contra mí. ¿Qué pasas? Chiquillos, yo no sé qué está planeando Mau, pero Danielita se la trae hoy en este video contra él. Yo aún así tengo miedo porque a mí no me han tumbado. He corrido con mucha suerte, pero siento que esta vez no va a pasar, pero pues ni modo. Entonces, Danielita, ¿qué color de caja escoges? La verde. La verde escogió la verde. Así que Danielita, con todo, ¿eh? Así duro, con todas tus fuerzas. ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Se cayó! De Danielita y creo que está muy enojada. Pobrecita, tiene que comer más hamburguesas. Tienes que comer más hamburguesas. Te vamos a llevar a comer muchas hamburguesas. Sí, ¿eh? Para que te pongas así. Así, eso. Es el turno de Spooky y lamentablemente nos tocará a Karen y a mí meternos dentro de una de las cajas. Yo voy a escoger el color favorito de Mau, o sea, la caja verde. Yo azul. Ahora sí estoy muy nerviosa porque seguramente ya no voy a correr con suerte y me van a tumbar bien duro. Chiquillos, por favor, apóyenme. Chiquillos, ayúdenme de verdad. Ya no puedo con estos nervios que me
cargo. Ojalá el color azul me dé la misma suerte que hace rato. Por favor, Diosito, apiádate de mí. Así que... ¡Ay, viene! Spooky, ¿qué opinas de qué color es el que vas a llegar y le vas a dar? ¿Verde? Sí. Ok. No, azul. ¿Azul? No, verde. No se decide entre verde y azul, Spooky. No digas en cuál, solo llégale. Llégale sin decir. ¡Con todo, Spooky, con todo! Más cajas y nos vemos en un siguiente video. Bye.